Hola a todos chicos y chicas, yo soy Remember y hoy vamos a aprender a meter golazos como el que acabáis de ver, incluso mejores, incluso, bueno, de otras formas, ¿vale? Bueno, vamos a ir por partes. Me pongo para este lado para que lo veáis mejor. Hundimos R3, o sea, el joystick derecho, y ya veis que el balón se queda en el sitio, pero se eleva bastante. Si vamos andando, dejamos de andar y después pulsamos R3, veis que nos hace como una especie de cucharita, ahí, ¿veis? Se eleva el balón bastante también. Si vamos andando con el joystick de dirección, sin soltarlo, ¿vale? Ya veis que el balón se adelanta bastante más, el balón se eleva también menos, ¿vale? Y ya si vamos corriendo, pues el control será más dificultoso, dependiendo del jugador que controléis, ¿vale? Pero el balón se adelantará más. Bueno, son cositas que vamos a tener en cuenta. Punto 1. Ahora punto 2. Vamos a elevar el balón y con ayuda del joystick derecho le vamos a dar hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro, ¿vale? Hacia donde vosotros queráis ir, ¿vale? Ya veis que hacia adelante, pues también podemos ir dando esos toquecitos, ¿no? Es coger un poquito el tempo de cuándo darle, ¿vale? Para que os salga bien y no perdáis el control del balón. Pero es muy sencillo, pero muy sencillo. Y además, no hace falta estrellas en filigranas para esto. Así es que, bueno, yo creo que es una cosa súper bonita, ¿no? O esto que acabáis de ver, que se consigue de la misma forma. Para esto, el balón tiene que venir un poquito fuerte y nosotros dirigirnos hacia el balón. Y acto seguido, antes de que, o bueno, cuando va a hacer contacto el balón con nuestro pie, le damos el joystick hacia atrás o hacia cualquiera de los dos lados para que se eleve el balón por detrás de la espalda, ¿no? Y bueno, ya vais a ver, goles, ¿no? Goles como este, por ejemplo. Bueno, que lo que ha sido, realmente ha sido, elevamos el balón y luego damos un pase, ¿no? Por ejemplo, aquí lo hacemos otra vez, ¿no? Elevamos el balón y hacemos un pase lo más rápido que podamos. Y bueno, pues va el balón por un sitio por el que no puede llegar el central, ¿no? O como en este caso, que levantamos el balón y tiramos de primeras media chilena. En este caso el joystick hacia adelante del jugador, o sea, hacia la cara del jugador. En este caso levantamos el balón, le damos el joystick a la espalda, un toquecito más de regalo y después pues el golazo, ¿no? Y bueno, ya digo, es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Una cosa que os voy a decir, ¿vale? Y es que no tenéis que correr nada, ¿vale? Incluso en muchos momentos tenéis que soltar el mando. Tenéis que soltar el joystick de dirección, o sea, de andar. Ya no os hablo del botón de correr, sino el joystick para andar. Tenéis que soltarlo, ¿vale? Y tenéis que tener un poquito de sangre fría cuando, sobre todo cuando estéis dentro del área, ¿no? Y saber claramente lo que vais a hacer en cada momento, ¿vale? Tenéis que saber que según hagáis el pase, normalmente siempre a la frontal, en la frontal, ¿no? Luego ya, bueno, pues como en este caso, bueno, pues improvisas un poquito, ¿no? Según la marcha, ves que te quedas solo, pues tiras, ¿no? Igual tenías pensado irte más, a hacer más recorrido con el balón, pero bueno, dices, coño, me he quedado solo, pues tiro. Normalmente los mejores o los goles más fáciles para marcar de esta forma son al primer toque y suelen ser siempre, digamos, entrando de frente, ¿no? Como por ejemplo en este caso, ese pase, ahí levantamos el balón, nos damos la vuelta y tiramos. O le pasamos el balón por encima al defensa. Eso lo iréis viendo vosotros en cada partido, porque cada partido es distinto. Igual el rival, vuestro rival os entra, o igual vuestro rival os aguanta. Entonces tendréis que ver. Si os entra, le echáis el balón hacia la espalda y os quedáis solos. ¿Que os aguanta? Bueno, pues entonces le podéis hacer eso. Podéis echar el balón hacia adelante y luego darle un toquecito, ¿no? Bueno, eso ya digo, eso ya depende del partido, depende del rival, de cómo juegue él, ¿no? Pero bueno, yo creo que los ejemplos son un montón, son todos en Division Rivals o en Foot Champions, o sea que son todos goles online y creo que, o sea que, vamos, que a veces el rival, es que el rival es muy malo, no, o sea, da igual como sea el rival, o sea, si tú lo haces bien, tú le metes ese golazo y punto, ¿sabes? O sea, no importa si el rival es bueno o malo. Hay gente igual que te mete 5-0
pero tú vas y le clavas un gol de estos, ¿sabes? Y te quedas tan ancho, ¿no? Y súper bonitos además que son, ¿no? Porque, ya digo, el balón lo puedes echar hacia un lado o hacia atrás. En este caso, por ejemplo, lo hemos echado hacia un lado. En otras ocasiones lo echamos hacia atrás y queda muy estético. En otras ocasiones, solamente con la ayuda del joystick bastaría porque el balón ya está levantado, ¿no? Y bueno, básicamente, resumiendo un poquito, es que es un regate muy fácil, en principio muy fácil de hacerlo, y que luego se complica un poquito más a la hora de ejecutarlo, ¿no? A la hora de hacerlo en un partido online. Y eso, ¿qué es lo que prima? Pues un poquito la práctica, ¿no? La experiencia de bueno, pues de poder llegar a meter un gol así, que francamente, fijaros este toquecito mágico, ¿vale? Que el rival nos va a coger el balón porque se va a adelantar y nosotros le damos el joystick hacia adelante, ¿no? Y le metemos la puntita de la bota y después tiramos. O esta, por ejemplo, que, bueno, las dos centrales se van detrás como locos, detrás de mi jugador. Bueno, pues te la echas por encima de la espalda y le metes gol. Ya digo, cada caso va a ser distinto y no hay una clave para decir, haces esto y funciona 100%, ¿no? Real, no fake. No, cada partido es distinto. Pero bueno, yo creo que con los ejemplos que os he dado, creo que ya veis cómo es, cómo funciona, os he explicado cómo se hace, ¿vale? Que es lo primordial. Y bueno, y luego ya si conseguimos meter un gol como este, ¿no? Que te veas el rival, ¿no? Básicamente, minuto uno y vas dando toquecitos para adelante. El rival normalmente cuando empiezas a hacer esto es como que intenta no entrarte, intenta aguantarte. Pero es difícil, ¿eh? No, o sea, es difícil aguantar cuando alguien te hace también esos toquecitos, porque tú no sabes hacia dónde va a ir el toquecito, ¿no? Y eso también para el defensa es complicadete, ¿eh? Fijaros qué bonito, ¿no? Aquí, ¿no? Levanto el balón y le hago un pase, bueno, una filtrada magnífica. Bueno, pues nada más, chavales, yo aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Para el siguiente vídeo os traeré lo de los centros mágicos, no sé cómo llamarlo, la verdad, no le he encontrado un nombre todavía, pero bueno, seguro que si no, si nadie le ha puesto el nombre, bueno, pues se lo pondré yo, ¿vale? Y nada más, chavales, dejar un like ahí, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Si tenéis alguna duda, la caja de comentarios. Nos vemos. Agur, agur, agur. Al experto con mis conocimientos, yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro. Y si vas de bueno, verás que no te temo. Me mido con todo, solo yo te pongo freno. Soy el fenómeno, entro sin aviso. No vine a pisarte porque yo te pulverizo. En este puto duelo de tu ego te despojo. Fluye y te